Saludos, bienvenidos a Entorno Productivo, el espacio de Portada Visión que cada semana le acerca la producción y los servicios en el territorio nicareño. Hoy nos trasladamos al barrio de Palizón y aquí visitamos al productor ganadero destacado Carlos Labrada Castillo, que pertenece a la CCS Juan Bautista Naranjo de nuestro municipio. Con él conoceremos sobre los resultados que alcanza en cada etapa. Acompáñenos. La tradición familiar de amor por la tierra y las labores del campo son los principales preceptos que le han permitido a Carlos Labrada Castillo alcanzar resultados sobresalientes en la producción agropecuaria. En su finca de alrededor de 2,5 caballerías se dedica a las labores agrícolas y de atención al ganado vacuno, ovino caprino, aves, porcinos y equinos. Desde bien temprano en la mañana se incorpora a las tareas de ordeño para aportar la leche fresca para niños, enfermos y embarazadas de la bodega de la comunidad del Hato, promediando al año la entrega de cerca de 1.500 litros. Además, junto a su familia, se encarga del cuidado de los animales, el pastoreo y la atención de los cultivos de viandas, hortalizas y frutales. Carlos Labrada Castillo cada día hace honor a la herencia campesina de su familia para contribuir a la producción de alimentos en la localidad nicareña. Labrada Castillo, junto a su familia, mantiene viva una tradición que va más allá de los 100 años y que inició cuando su abuelo Antonio se asentó en esta zona de Palizón, dedicándose a las labores de la ganadería, a las labores de la tierra. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas, hay campo de amores, que cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Ay, son así, 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 así son, son, son así. Los campos de Cuba, qué lindo, son así, así, así. El amor por la tierra y por esta finca, bueno, nosotros la heredamos primeramente de mis abuelos, de mi abuelo paterno, que le inculcó a mi papá también, a su vez, el amor por esta tierra y él la trabajaba, trabajaba muchísimo en la finca. A su vez, mi papá se ocupó, ¿no?, de inculcarle, en este caso, a mi hermano, que era el varón, todas las labores y todas las actividades que él hacía, ¿no? Desde ordeñar, mi hermano aprendió a ordeñar desde muy chiquito, atender todos los cultivos, los animales. Y bueno, en el caso ya de nosotros, de la sembra, nosotros más bien nos ocupamos de atender cualquier necesidad, ¿no?, que en este caso mi hermano, que es el que está ahora al frente de la finca, tiene. Y él a veces nos da la tarea de que lo ayudemos a hacer algunas gestiones de papeles, de trámites. Nos gustan también las plantas ornamentales, nos ocupamos de ello también. Pienso que el fruto de todo, los resultados, están precisamente ahí, en la unidad que ha existido siempre entre todos. Aquí hasta los más pequeños ayudan, y es precisamente esa es la clave del resultado final que hoy tiene mi hermano en la finca, la unidad que ha existido entre todos los hermanos y toda la familia. Son así, 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 así son, son, son así los campos de luz. Son así, 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 así son, son, son así los campos de Cuba. Lo primero es guiarlo y aconsejarlo, mira esto. Ahora mismo con los ovejos que no tenían casi que comida, yo les dije, mire, tienes que hacer esto y esto para que se repongan un poco, porque yo lo estaba mirando que iban para atrás y para atrás y no avanzaban. Y él decía, se me están flaqueando, mami. Y así como eso, pues yo tengo mi crianza de puerco. Y los ovejos, sí, los ovejos es de él. A veces yo tengo el chance, le echo agua, pero siempre hay que tener ese tanque lleno de agua.
Yo me siento satisfecha y siempre tengo más deseo de echar para adelante esto, que progrese. Y verlo a él, que progrese él, porque le hace falta, porque de eso él vive. Es la tradición que él siempre luchó y lo luchó mucho y lo tenemos que seguir. Yo me inserto en la labor con mi papá ahí, en la finca, porque, ejemplo, ayudándole en las meriendas que le hago. En caso de como él tiene que desmochar a veces de las palmas, traerle comida a los puercos, cuando él no está aquí le echo comida a los animales. El trabajo del día es levantarme a las 5 de la mañana, echarle comida a los puercos, a los ovejos, a las gallinas y ayudar a mi papá a ordeñar. Los otros trabajos en la finca, deservar, arar. Me gradué como técnico medio en agronomía, porque me gustan las labores de la tierra y me gusta trabajarla. Yo nací para esto, yo no me canso. Yo lucho para tener todo esto. Y si uno lo tiene, no debe cansarse. Y esto que yo tengo en la finca y todo eso es lo que nos ayuda para vivir. La utilización de los desechos sólidos del ganado ovino caprino forman parte de las materias orgánicas que se utilizan en esta finca para la fertilización de los cultivos. La materia orgánica o componente orgánico del suelo agrupa varios compuestos que varían en proporción y estado. Está conformada por residuos animales o vegetales y se trata de sustancias que pueden encontrarse en el suelo y que contribuyen a su fertilidad. El desarrollo de los cultivos se sustenta en gran medida en las cantidades necesarias de nutrientes para su correcto desarrollo. La disponibilidad de dichos nutrientes depende de varios factores, siendo el contenido y calidad de la materia orgánica presente uno de los más determinantes. La materia orgánica mejora la estructura del suelo, aumenta su porosidad para mejorar la aireación, penetración y retención de agua. Además, estimula el desarrollo y la actividad de los microorganismos, ya que constituye su principal fuente de energía. Juega un papel importante en la absorción de sustancias reguladoras del crecimiento y de los plaguicidas aplicados al suelo. En fin, la materia orgánica favorece la obtención de alimentos más sanos y con mejores rendimientos. En la sección de protagonistas conversamos con Carlos Labrada Castillo, productor destacado de la CCS Juan Bautista Naranjo del municipio de Niquero. Con él conoceremos las particularidades del resultado que alcanza y cómo ha llegado a ser uno de los mejores productores de esta cooperativa. Coméntenos al respecto. Es que uno se levanta de hora temprano, trabajar, lo primero que se hace, yo lo que hago es ordeñar. Entrego mi leche a la tienda de la bodega de Lato y de ahí me incorporo al pastoreo de los animales, echarle comida a los puercos, que yo soy de los integrales, que le entrega a la cooperativa y le mismo le entrego congo, le boniato, los tomates, mango. Tiene que ser un esfuerzo diario, eso es todos los días, eso no se puede cansar uno, tiene que ser día por día, el sacrificio ese. Hay que estar ahí arriba de un animal, de que no le falte esto, echarle comida a este animal que, para que se mantenga, te produzca, si no, no hay producción. Hay que todos los días más o menos recoger unos 5 kilómetros pastoreando los animales, porque hay que cuidarlos y estar arriba de ellos ahí todo el tiempo. Hay cerca de 2 caballerías y media de tierra y eso necesita un trabajo diario y para poder mantener todo lo que se hace. El resultado que alcanzas no depende solo de tu esfuerzo personal, sino de la unión de toda la familia. Coméntame al respecto. Te diré que eso es una herencia, eso viene desde los bisabuelos,
después los heredó los abuelos y después lo heredó mi papá. Y es una trascendencia, lo que queremos es tratar de mantener esa herencia y cuidarlo y protegerlo para que se mantenga todo. Aquí todo el mundo se une y cada uno se le da su tarea, y todo el mundo recupera, ayuda, lo mismo echarle comida a un pollo, echarle comida a un puerco, echarle agua a los ovejos, el ganado igual, todo el mundo, el hijo mío ayuda, lo mismo recogerlo que trancarlo, todo es una unión de toda la familia. Todo el mundo debe aportar su granito de arena para poder recoger los resultados que se están obteniendo hasta ahora. Con la cooperativa se ha hecho compromiso de entrega de, y se ha hecho entrega al hospital, al hogar del anciano, en los puestos de la cooperativa. Hay que seguir sacrificándose y tratando de seguir ese ritmo. Eso es lo que aporta uno a que tenga los buenos resultados que se han obtenido hasta ahora. Agradecemos a Carlos Labrada Castillo, productor destacado de la CCS Juan Bautista Naranjo, del municipio de Niquero, sus palabras en la sección de protagonistas. Seguimos en Entorno Productivo. Estamos en presencia de un productor, uno de los fundadores de esta cooperativa, Juan Bautista Arán, donde este campesino todos los años cumple el plan de leche y de producción. Esta, que él se propone a entregarla a nuestra cooperativa, una finca muy buena, donde él aporta todos los años más de 10 cabezas de ovejo a la cooperativa para el consumo de la población. Y además aporta a la cooperativa, todos los meses aporta de 2 a 3 quintales de plátano para las dietas y otros organismos que realmente necesitan esto a la población. Esta finca ha sido destacada siempre y ha aportado toda la vida al Estado sin problema ninguno. Y de esta manera concluye Entorno Productivo, el espacio de Portada Visión que cada semana le acerca a la producción y los servicios en el territorio niquereño. Nos despedimos con el propósito de que la próxima semana nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces.